Bueno, bienvenidos entonces, bienvenidas a esta sesión de la tarde. Lo que tenemos ahora, ya saben, es el último de los cursos que lo va a dictar el profesor Adrián Andrada de la Universidad Nacional de Córdoba. También es miembro del CONICET. Le agradecemos desde la organización el haber aceptado la invitación y la disponibilidad con los horarios. Y bueno, nos va a dar una breve introducción a la geometría sintáctica. Así que bueno, cuando quieras te cedo el control. Muchas gracias de nuevo. Ok, bueno, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, vamos a empezar a compartir. ¿Queriendo? Sí, perfecto. Está medio lenta. Ahí está. Bueno. Ok, empecemos el curso. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que están acá viendo, ya sea por Zoom o por YouTube. Es un horario así, ya como a las 5 de la tarde, 5 a 7, que hace un esfuercito para poder continuar con esto, pero bueno, les agradezco mucho que estén acá y su interés. Y también agradezco a todos los organizadores del Congreso Monteiro por su invitación, por haber pensado en mí para dar este curso, y también quiero felicitarlos por el trabajo bárbaro que están haciendo, que está saliendo todo muy bien. ¿No? Bueno, entonces, es un curso sobre geometría simpléctica, se puede hablar un montón, desde un montón de puntos de vista distintos. Yo creo que la gente de Bahía Blanca sabe muy bien de este tema, ¿no? Pero bueno, acá voy a tratar de hacer algo breve. Y obviamente cada vez que hay una, así como una profusión de temas que se pueden elegir, uno elige lo que más o menos le gusta y con lo que siente más o menos cómodo y lo que siente que todos deberían terminar sabiendo, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hacer cosas bastante básicas y vamos a ver hasta dónde llegamos. O sea, no sé si se han visto las notas que están subidas a la página del Congreso. Es como bastante largo, tiene como 40 páginas y el plan es medio ambicioso, pero vamos a ver qué se puede hacer. Me gustaría que se vea bastante, pero vamos a intentarlo. Si tienen preguntas en el momento, hay algo que no se entiende o quieren verificar algo, no sé bien cómo se hace, si directamente se habla o levantan, está la opción de levantar la mano, eso no sé, y qué sé yo. Fíjense, y te hablen directamente y me preguntan. Como prefieran, sí, perdón por la interrupción. También si quieren escribir en el chat, yo le puedo transmitir la pregunta. Pero si quieren desmutear y hablar, está perfecto. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces, de nuevo. Entonces, yo soy profesor acá en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Mi área de trabajo es sobre todo más la geometría de espacios homogéneos y de grupos de Lie, donde geometría puede incluir bastantes cosas, geometría riemanniana, pseudo-riemanniana, simpléctica, compleja. Entonces, bueno, son cosas que me interesan, entonces voy a contar un poco de esto, de la geometría simpléctica, y si llegamos a verlo del final, vamos a ver un poquito de la geometría simpléctica en grupos de Lie. ¿Qué otra cosa quería decir? No, bueno, podemos empezar. Ah, bueno, y el curso este va a ser, es como les dije, un resumen. O sea, no voy a escribir, tengo todo acá listo, puedo anotar algunas cositas, espero que no sea demasiado aburrido. Ustedes vayan haciendo preguntas si tienen dudas, y vamos a empezar entonces. No se asusten por esta primero, parece como súper larga, pero son los 10 temas como que elegí más o menos para seguir, pero no importa que los veamos, vamos a ver cuánto podemos ver hoy y cuánto se puede ver mañana. Hasta donde llegamos, sí. Si no, el resto está en las notas. ¿Está bien? Bien. Entonces, a ver, acá veamos. ¿Qué es la geometría simpléctica? La geometría simpléctica básicamente estudia las variedades simplécticas, las del mismo nombre. ¿Y qué son esas? Me sale horrible el pulso, ¿no? ¿Vieron? Como que no lo puedo encerrar bien. Ahí está mejor. Ahí está. Bueno, entonces, ¿variedad simpléctica qué es? Va a ser una variedad equipada con una dos forma
yo voy a llamar así omega 2 al espacio, todas las dos formas en la variedad, que es cerrada. Esto quiere decir que la diferencial de omega es cero, la derivada exterior de omega es cero, y no degenerada. Bueno, a ver, repasemos un poquito. La derivada exterior, supongamos, vamos, para los que han visto los cursos de variedades, es un operador que agarra una K forma. Bueno, para todos los K, ¿no? Agarra una K forma y devuelve una K más una forma, que tiene ciertas propiedades. En particular, una que es linda es que D al cuadrado es cero, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, y propiedades con cómo se respecta con el producto exterior y varias otras cosas. Pero bueno, eso supongamos que ya están sabidas. No degenerada, hay varias maneras de expresarlo, a la condición esa de no degenerada. La que elijo acá por el momento, después vamos a ver otras en más detalle, es que si hago el producto exterior de esa forma consigo misma n veces, donde... no lo dije acá, perdón. Siempre la variedad es dimensión 2n. Acá hago el producto de estas dos formas consigo misma n veces y vamos a tener una 2n forma, o sea, una forma de grado máximo. Y bueno, y lo que me faltó decir también es que esta es no nula. Es una forma de volumen. Fíjense, hemos leído tres renglones de la filmina y ya encontré como dos errores. O sea, que dos cosas que me faltaron. Lo mismo va a pasar cuando lean las notas. Yo estuve leyéndolas de nuevo y encontré de nuevo un montón de veces que puse J en vez de I, que puse T en vez de G, o que puse P en vez de Q. En algún momento van a salir la versión editada. Entonces, pero bueno, con paciencia vamos a ir haciéndolo, por lo menos me voy dando cuenta de los errores. Entonces, vamos a ir. Entonces, la geometría simpléctica surgió originalmente como la geometría de la mecánica clásica. Después voy a dar un ejemplito de eso. Pero después se propagó por toda la matemática. O sea, las variedades simplécticas aparecen, están como en la intersección de un montón de diversas áreas de la matemática. Se relaciona con muchas cosas, en particular como con las otras geometrías, con la geometría riemanniana, con la geometría compleja, también la algebraica, y esto, por ejemplo, con las variedades de Keller, que son casos particulares de variedades simplécticas. También está muy relacionado con la geometría de contacto. En realidad, la geometría de contacto lo podemos pensar como la generalización de la geometría simpléctica a las variedades de dimensión impar, porque estas simplécticas siempre van a venir, como dije acá, en dimensión par. Entonces van a tener muchas similitudes y diferencias. Pero bueno, de esta no voy a tener tiempo de hablar nada, entonces va a quedar para inquietud de ustedes. Se relaciona mucho con la teoría de Lie. Grupos y álgebras de Lie aparecen acá continuamente. Se relaciona con sistemas dinámicos. Se relaciona con el análisis también. Se relaciona hasta con la combinatoria. Por ejemplo, están las variedades simplécticas tóricas en las que muchas propiedades de estas variedades se reflejan en la combinatoria de ciertos cuerpos en R a la N. Entonces, también hay que estudiar esas cosas. Entonces, es como que empezó a partir de la física y después se fue desparramando por todos lados. Y entonces es algo muy interesante. Tiene contacto con todas las otras ramas. Entonces, bueno, a ver, vamos. Ahí me da un reflejo. Vamos. ¿Qué le iba a decir? Entonces, hablemos un poquito de los orígenes. Acá, perdónenme por la imprecisión que va a haber, seguro, ya me anticipo, porque física no es mi fuerte. Entonces, voy a hablar algunas cosas como que estuve buscando, pero no es mi fuerte, pero vamos a tratar de entender un poco, esto es como una motivación de dónde surgió esta geometría. ¿Por qué es interesante estudiar estas dos formas cerradas y no degeneradas? Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema formado por K partículas moviendo en R3, en el espacio K.
común, por acá delante nuestro, sujetas a la acción de ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, llamamos, cada una de estas partículas tiene su posición descrita por un vector de R3, lo llamo así Q, ¿no? El MQ con estos índices a los elementos de la partícula XY. Entonces voy a llamar N a 3 veces K, K era la cantidad de partículas que tenemos. Entonces el espacio, todas las configuraciones posibles donde se pueden mover estas partículas, es poner juntos todos los posibles lugares donde pueden estar ellas, todas las coordenadas posibles. Entonces sería el conjunto de estas N duplas que forman exactamente el espacio euclídeo de Rn. ¿Está bien? Entonces, esto de la evolución, ¿cómo se va moviendo en el tiempo? Estas partículas se mueven por la acción de esta fuerza, entonces la podemos pensar, cada una de ellas se va moviendo en alguna curvita, entonces en R3, entonces cuando las juntamos a todas, vamos a tener una curva en este Rn, n puede ser 3 veces la cantidad de las partículas. Entonces tenemos una curva en Rn que se rige por la segunda ley de Newton, que era que cada masa por cada aceleración es la fuerza correspondiente, donde esta Fi es la fuerza que actúa en la inercia de la partícula, que si la asumimos bien general puede depender de todas las posiciones, de las velocidades, del tiempo, puede ir cambiando. Aquí Q' denota la derivada de esta función Q de T con respecto a T. Usualmente se pone un puntito, ¿no? Arriba, el dot, pero no supe bien cómo ponerlo en látex, así que usé la rayita de derivada. Entonces me parecía más, era más rápido, básicamente. Y MI es la masa de la yésima partícula. Pero bueno, vamos a suponer que todas tienen masa 1. Para hacerlo más sencillo, para no tener en cuenta esos numeritos positivos. Bueno, y ahora, sí, se corre medio lento cuando paso la página, no sé por qué será. Misterio. Entonces, bueno, supongamos ahora que estas FI son lindas, son de la que no depende del tiempo, y son de las fuerzas conservativas, es decir, que son bien dadas por un gradiente, el conjunto de todas estas fuerzas. O sea, hay una función de Rn a R, tal que cada una de estas fuerzas, lo puedo pensar, que va a depender solo de la posición y va a ser básicamente la derivada con respecto a QI de esta función B. Entonces, si reemplazamos acá, acuérdense que M iba a ser 1 desde ahora, y reemplazamos, me queda esto, que la derivada segunda de la función QI es igual a esta menos derivada parcial. Y de manera usual, como siempre, lo transformamos en un... ¿Se acuerdan cómo pasar de un sistema de orden 2 a uno lineal, de primer orden? Introducíamos una variable auxiliar, o sea que dqi es bi, dbi es esto. O sea, las bi son las qi' de antes, pero le puse otro nombre para escribirla más sencillo. Eso supongo que sí, es lo que se ve en cualquier curso de ecuaciones diferenciales, en un curso estándar. Y introducimos ahora una función auxiliar, que sería la energía total, que sería la parte cinética más el potencial, en R2n. R2n es el espacio, como ahora lo desdoble este sistema, duplicando variables, voy a estar trabajando en un espacio con 2n variables, que son las QI y las BI. Entonces, voy a definir esta función que depende de QI y B. Q es una N upla, ¿no? QI hasta QN y BI es lo mismo, solo que pongo QB para ser más cortito. Y entonces uno puede reemplazar por cómo es esta expresión para el H, viendo quiénes estaban acá, los BI y estas derivadas, que la derivada de QI con respecto a T es la derivada de esta función nueva H con respecto a la variable BI, y la derivada de BI con respecto a T es menos la derivada parcial de H con respecto a QI. Y estas son las que se conocen como las ecuaciones de Hamilton. Bueno.
Entonces todo queda, la evolución del sistema queda completamente determinado por esta función. Pero bueno, todo eso está expresado en coordenadas, ¿no? Entonces uno lo que trata de hacer es buscar una formulación que sea coordinate free, o sea, sin coordenadas, en la que no aparezcan coordenadas. Otra forma de escribir esto, sin que aparezcan coordenadas. Entonces para eso, vamos a definir, acá aparece una dos formas, vamos a considerar esta dos formas, en R2N, con coordenadas X1 a XN y desde I1 a IN, la dos formas, la más fácil de todas, que es hacer la diferencial de XY, wedge, la diferencial de I sub I. Sumando todos, ¿no? Desde I desde 1, perdón, de nuevo acá, error. Esto me parece que no borra lo que ya viene escrito de antes, ¿no? No, entonces no. Entonces lo que hacemos es borramos ese otro. Así más fácil. ¿Está bien? Entonces esta es una dos forma que claramente es cerrada, ¿no? Porque si aplico la derivada de esta, como estas son exactas, y usando que d al cuadrado me da 0, y que cómo se comporta la d, que es la derivada del primero más por el segundo, más o menos el primero por la derivada del segundo, obtenemos que esta es cerrada. Y es no degenerada, porque vale esto de que omega 0 a la n, es una forma de volumen. Esto quiere decir que es nula en todo punto. Entonces con esta, omega 0, vamos a escribir lo siguiente. ¿Aquí llegó? Sí. Tomamos un puntito z, acá, en QB. Entonces planteamos esta ecuación. Ahí está ya con muchas cosas. Esta ecuación, fíjense, voy a considerar. Pensemos así. Omega, ¿qué dice? Si hacemos omega de x punto igual a d de h aplicado a un campo, puntito, como esta omega es cero, es no degenerada, existe un único campo que cumple esta relación. ¿Está claro eso? Piensen como en un producto interno, cualquier funcional en un espacio producto interno, cualquier funcional lineal, la puedo representar por un único vector. Entonces lo puedo pensar que esa funcional es hacer el producto interno de un vector fijo contra el vector al que estoy aplicando la funcional lineal. Entonces esto es lo mismo. Y eso lo puedo hacer porque el producto interno es no degenerado. Acá es lo mismo, tengo esta 1 a 1 forma, en la variedad en R2N, esta DDH, y entonces puedo encontrar un único campo, X, tal es que al poner acá otro campo U, es lo mismo que poner el campo U acá, con esas dos formas. Ese campo se denomina XH, porque claramente está definido a partir de la función H, es único, y es fácil verificar haciendo las cuentitas, o sea, usando quién es la omega 0, perdón que lo estoy mareando con la ida y vuelta de las hojas, usando la definición esta, y estas expresiones, para el Z que vale QB, que el campo XH tiene que estar dado de esta pinta. Exactamente lo que tenemos de este lado de las ecuaciones de Hamilton. Ahí está con todos los i, acá los agrupé todo en solo db y dq para decir, ahí van todos los i. Esto es como una 2NU. Y más aún, si uno hace bien la cuentita, el flujo de XH, o sea, las curvas integrales que tiene de este campo, van a ser exactamente las soluciones de las ecuaciones de Hamilton. Entonces, y además, podemos ver que si pongo XH en lugar de U acá, si lo pongo XH, acá me va a dar 0, porque me tengo una dos forma
aquí me da cero porque es una dos formas evaluando el mismo vector en ambas variables. Entonces, desde H en H es lo mismo que hacer el campo XH en H. Y se deduce que H es constante en las curvas integrales de este campo, o sea que en las soluciones de la ecuación de Hamilton, y esto se interpreta como la conservación de la energía. Entonces, uno puede expresar a las soluciones de esta, de estas ecuaciones, está acá, o sea, las soluciones de esta van a ser exactamente las curvas integrales de un campo XH, donde ese campo XH está definido por esa ecuación. Vamos a dejar la marca. Entonces, eso es lo que yo decía, que es una formulación sin coordenadas de las ecuaciones de Hamilton. ¿Está bien? Entonces encontramos una manera de escribir lo que es esta, o sea, con la forma y con la función dada, nos encontramos este campo, y este campo, si les calculamos el flujo y las curvas integrales, vamos a obtener las soluciones de este sistema. Bueno, y entonces esto es, y que se pueda hacer, por ejemplo, para poder definir a este campo, usamos que esta forma acá, la omega cero, es no degenerada. Y muchas propiedades de las que podemos ver que valen de acá es porque esta es cerrada. Aunque quizá no quede tan explícito acá dónde se está usando, pero aparece, se usa y mucho. Entonces, esto es lo que uno va a generalizar. Con esto, bueno, ahora ya podemos, ya nos olvidamos de las coordenadas, tenemos una función, no, una dos formas no degenerada y cerrada, y con esta forma podemos reproducir estas condiciones. Dada una función, podemos encontrar un campo que cumple ciertas propiedades, y eso es lo que podemos generalizarlo a otro contexto, a más variedades, no solo R2N. ¿Está bien? Entonces, de acá surgió más o menos, entonces me parecería que, espero que quede claro que la introducción de esta omega cero permitió plantear las ecuaciones sin usar coordenadas, y al tener la forma intrínseca podemos estudiar esa misma condición en otras variedades. Y eso da origen a la variedad simpléctica. O sea, tenemos una forma que es cerrada y no degenera. Pero bueno, espero que haya sido más o menos comprensible esto. Entonces, primero, tendríamos que estudiar esto en variedades, pero primero vamos a hacer un poquito del caso lineal. Entonces vamos a estudiar qué pasa, qué es la álgebra lineal simpléctica. Acá solamente les voy a dar una, les tengo que hacer una observación, que acá no existe la condición de cerrado, ¿no? Porque no existe la D en un espacio vectorial arbitrario. Sí tenemos la condición de no degenerada. Entonces lo que vamos a estudiar un poquito, vamos a decir algunas poquitas cosas porque esto lleva mucho más tiempo, es, vamos a estudiar un poco sobre espacios vectoriales que están equipados con una forma simpléctica. En el caso de este, forma simpléctica, en un espacio vectorial de dimensión finita, es simplemente una forma, vamos a marcar con este, creo que se va a poder, una forma bilineal, antisimétrica y no degenerada. Acá lo de cerrado no tiene sentido, entonces no lo ponemos. Pero nos quedamos con la otra parte, con lo de no degenerado. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una bilineal, una dos forma bilineal, que es antisimétrica. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que si doy vuelta los argumentos, me parece un signo menos. Y que sea no degenerada. No degenerada quiere decir, esta es la condición. Si tengo un B, si existe algún B tal que omega en B con W me da cero para cualquier W, entonces la B, este vectorcito B, tiene que ser el cero. Fíjense que eso es lo que pasa con los espacios producto interno, ¿no? O sea, uno claramente no pasa, ¿no? Esta no. Porque la diferencia es que el producto interno es simétrico. Y bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la longitud bien definida en un producto interno, pero acá si pongo B contra B, eso me da cero. Entonces, no hay una noción de longitud. Pero si pedimos esta misma condición que la cumplen los productos internos. Si,
si B multiplicado con B omega, con cualquier otro W me da cero, entonces sí o sí B tiene que ser cero. ¿El ejemplo canónico cuál es? Como espacio vectorial tomamos R2N y acá, ¿cómo definimos la omega 0 canónica? Va a ser tomar, bueno, esta 2N upla, primero conformado por los X, después Y, después los X' y los Y', y es hacer como un determinante, ¿no? El X por Y' menos Y por X'. Varias veces en cada pedacito 2x2 del XY con el Y, y después sumo. ¿Está bien? Entonces, ese es el ejemplo canónico de espacio vectorial simpléctico. Este con esta. Otra forma de escribirlo, un poquito más sofisticada, podríamos decir, es esta, ¿no? ¿Qué es esto? Voy a tomar EI y FI es la base, esta de acá. Esta que tengo acá es la base canónica de R2N, donde los EI son los primeros de base canónica y los FI son los últimos N. Acá está coma no va. Esta es la base dual, es la que vale el EI arriba, vale 1 en el EI abajo y 0 en todos los otros, y lo mismo con el FI. Y entonces es muy sencillo verificar que esta, en términos del producto exterior de uno formas, es esta forma, tiene esta expresión. Entonces es muy fácil. Entonces seguimos, buscamos algunas analogías con... A ver, meto un poquito de agua. Buscamos algunas analogías con el caso de los espacios producto interno, y ahí una cosa que es muy útil es tener saber que existen las bases ortonormales, ¿no? Entonces, acá va a haber unas bases lindas también, ¿vale? Entonces, esto podemos encontrar, si tomamos una forma simpléctica en un espacio vectorial cualquiera, entonces, espacio vectorial real de alguna dimensión M, y omega una forma simpléctica en B. Entonces, lo que va a pasar es que tiene que existir una base ordenada, que es justo como en la que pasa lo mismo que tenía la de RN. Puedo encontrar una base ordenada de B con S y Fs, tales que si multiplico 2E, me da 0. Si multiplico 2F, me da 0. Y si multiplico una E con una F, eso me da 0 casi siempre, excepto cuando tomo el EI y el FI. O sea, este es el símbolo de Kronecker, o sea, cuando son iguales sobrevive y me da 1. ¿Qué es exactamente lo que pasaba acá? Si uno pone acá en la base canónica, mete acá, va a sobrevivir por cómo está dado esto, justo eso. Un 1 en el lugar I acá con un 1 en el lugar I ahí. Entonces, vale exactamente eso. Pero fíjense, acá, cierto, me olvidé comentar esto. Voy a tratar de dar, o sea, la idea es dar pocas demostraciones porque hay poco tiempo. ¿Cuál sería el objetivo? Es como tratar de entender la definición, de ver muchos ejemplos, tratar de ver ejemplos, entender los ejemplos, y entender algunas de las propiedades. Entonces, me gustaría que, bueno, si lo hacen... concienzudamente este curso, entonces uno sale de acá con la idea de decir, variedades simplécticas sirven más o menos para esto, los ejemplos básicos son estos, y algunas propiedades son estas, aunque me gustaría como que tenían sabiendo eso. Las demostraciones están todas hechas en las notas, si las quieren leer, las pueden bajar, en el PDF están. Pero en esta presentación es acá por Zoom, vamos a tratar de... Algunas sencillas voy a hacer, pero otras... las dejaré, daré una idea, pero la idea es esa, como que salgan de acá sabiendo cuál es la definición, cuáles son algunos ejemplos básicos, y algunas propiedades básicas, y después se puede profundizar más siempre, ¿no? Por ejemplo, la idea para esto es por inducción. Es por un proceso inductivo, podemos ir construyendo o no, eligiendo el vectorcito E1 con su F1 correspondiente.
Después tomamos un cierto complemento elegido de una manera más o menos linda, y en ese complemento verificamos que omega restringida ese complemento sigue siendo no degenerada, y entonces repetimos el proceso. Entonces podemos ir haciéndolo así, y vamos a llegar a que efectivamente hay n de estas y n de estas. Entonces la dimensión, la que empezamos, no era cualquier cosa, sino que es 2n, o sea que es un numerito par. Está bien, ¿no? O sea, otra forma de verlo, eso era también pensar, es que, bueno, con esta base, la matriz de omega en esta base es una matriz antisimétrica, y que sea no degenerada omega quiere decir que el determinante de esa matriz tiene que ser distinto de cero, y para que eso pueda ocurrir, sí o sí, como tener una matriz antisimétrica, para que el determinante no nulo tiene que vivir en un espacio de dimensión par. Bueno, entonces, estas dos condiciones, tres en realidad, esta cero y esto es el Kronecker, se puede expresar así, que es donde esto, como les dije antes, poner I arriba y, y quiere decir la base dual. Y lo degenerado es que omega n a la n es distinta de cero. Estos son equivalentes, es decir, esto, esta condición de acá, o decir esta de acá. Esos son lo mismo. Bueno, entonces estas bases, más que lindas, se llaman que originales, ¿no? Simplécticas, pero bueno, así la vida. No vamos a poner nombres raros. ¿Está bien? Entonces, y como vale también para las bases ortonormales, estas no son únicas, ¿no? Pero su existencia ya nos facilita un montón trabajar, hacer cuentas, porque podemos tomar una base simpléctica y ahí sabemos que hay un montón de ceros, como tenemos acá. ¿Qué era eso, todo esto? Y una, si tenemos dos espacios vectoriales simplécticos, podemos tomar una transformación lineal de B1 a B2, y esta se va a decir simpléctica si se lleva bien con las dos formas, tanto con la del espacio de salida como la de llegada. O sea, si traigo la del espacio de llegada, obtengo exactamente la del espacio de salida. Esto quiere decir así, que si hago omega 2 en dos vectores del espacio de salida para el que le aplique phi, esto es lo mismo que hacer omega 1 en los vectores de salida sin la phi. O sea, es como, si pienso en un espacio producto interno, es como que fuera una isometría. Es lo mismo. Entonces, resulta que por la cuestión de no degenerada siempre sale que estas son inyectivas. Por lo tanto, si tienen la misma dimensión, sale un isomorfismo lineal. Y este espacio, el de SP, de B con omega, que es el espacio de todos los isomorfismos simplécticos, es un grupo con la composición. Y una proposición que sale muy fácil, y que es consecuencia de la existencia de las bases simplécticas, es que dados dos de estos espacios vectoriales simplécticos de la misma dimensión, hay un isomorfismo simpléctico entre ellos. ¿Bien? O sea, no se distinguen los espacios vectoriales simplécticos, los de la misma dimensión, ¿no? Son todos isomorfos, con un isomorfismo simpléctico. ¿Cómo se ve esto? Bueno, tomo una base simpléctica en el B1, tomo una base simpléctica en el B2, y defino F mandando esta base en esta base. Y con eso ya. Y por último, con esta parte, vamos a definir el espacio, el ortogonal, tiene la misma definición que lo que vale para el espacio producto interno. Es el omega ortogonal, o sea, es el conjunto de todos los B en B tales que se dan cero cuando lo multiplico con elementos del W. Como el espacio producto interno sigue valiendo que la suma de las dimensiones del W con el ortogonal me da la dimensión de B, pero en general no tiene por qué valer esto de que la intersección entre ellos dos sea cero. Entonces no se puede escribir en general al B como la suma de W más el ortogonal. En algunos casos sí, en otros no. Entonces ponemos unas definiciones especiales para diferenciar algunos espacios, subespacios vectoriales.
El W se dice simpléctico si la restricción de omega W es no degenerada. En este caso sí tenemos que la intersección de ellos dos tiene que ser cero, y por lo tanto B es la suma de ellos. Se dice isotrópico si pasa totalmente lo opuesto. Cuando restrinjo el omega al cero, me dio cero. Perdón, si lo restrinjo al W, me dio cero. Se dice coisotrópico si el ortogonal es isotrópico. Pero, y ahora, los más importantes son estos, los lagrangianos. Y estos son los que se llaman, son los que son isotrópicos y coisotrópicos a la vez. Entonces, esto es lo mismo que decir que el W coincide con su ortogonal. O sea, cualquier cosa, el W lo multiplico con otra del W, y omega, pum, me da cero. Qué lento que está pasando, no sé por qué. Bueno, no importa. Si la dimensión de B es 2n, entonces, si es isotrópico, resulta, por condiciones de la dimensión, que la dimensión de W tiene que ser menor o igual que la mitad de la dimensión de B. Si es coisotrópico, tiene que ser mayor o igual que la mitad. Y en los lagrangianos, la dimensión es exactamente la mitad. ¿Ven? Estos son, los lagrangianos son por lejos los más importantes. Después también van a tener su correlato en la parte de variedades. Pero, por ahora lo dejamos ahí. Y esto fue un breve pantallazo de el álgebra lineal simpléctica. Ahora vamos a pasar a la definición concreta de variedades simplécticas. Vamos a ver algunas propiedades de las variedades, que son las que nos interesan más. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con estas. Una variedad simpléctica, como dijimos antes, una dos forma, ahí, se dice una forma simpléctica, sí. En este caso podemos hablar de la derivada exterior. Entonces, omega es cerrada. Desde omega tiene que ser cero. Y en cada punto de la variedad, omega p tiene que ser una dos forma no degenerada en el espacio tangente correspondiente. O sea, como la que, o sea, que sería que el TPM con omega p es un espacio vectorial simpléctico. ¿Bien? Entonces este par se llama variedad simpléctica, y por lo que acabamos de ver, sabemos que la dimensión de una variedad simpléctica tiene que ser par, y si esta es simpléctica, entonces esta, como dijimos recién, omega la n, es una forma de volumen. Es una n forma, o sea, no, es una 2n forma, o sea, una forma de grado máximo que no se anula en ningún punto. Por lo tanto, podemos decir que m es orientable. Entonces, ahí tenemos dos restricciones para la existencia de formas simplécticas. No es que sea muy restrictiva, o sea, tenemos que quedarnos solo con variedades de dimensión par y con variedades orientables. O sea, de eso es un montón, ¿no? Pero bueno, ya sabemos algo. A ver. Acá me gustaría hacer preguntas y esperar respuestas, pero es medio complicado con eso. O sea, si yo estuviera dando la clase ahí en el pizarrón, ahí me daría vuelta, y ahora yo quisiera que me dijeran ustedes algún ejemplo de variedad simpléctica. Ya hemos visto uno, ¿no? Si quieren escribir, escriben por ahí, lo de YouTube es más complicado, pero ya hemos visto uno. Uno que todos conocemos muy bien. Para el espacio R2N, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado en la introducción. Si tenemos entonces R2N con estas coordenadas, de X1, XN, Y1 y N, definimos una forma canónica por esta relación. Entonces la diferencial de XY, de esta es una forma, hago el wedge, me da una dos forma, es claramente cerrada, y es no degenerada. Eso también es fácil de ver, que omega 0 a la n nunca se anula. Y más aún, podemos tomar el conjunto de los campos coordenados, con este sistema coordenado global, lo evaluamos en cada punto, y en cada punto este conjunto es una base simpléctica del espacio tangente al R2n. En cada punto. Ese es muy fácil. Ahora le preguntaría cuál es otro. Entonces,
Bueno, es uno que en realidad es el mismo, pero disfrazado un poquito. Sea la N. Sea la N también es una forma, un espacio, es el espacio euclídeo complejo, con coordenadas complejas, Z1, Zn. Entonces acá podemos tomar las dos formas. Esta, la dos formas dadas por la diferencial de los ZK exterior, la diferencial de los ZK conjugado. Multiplicamos por este numerito para que me dé una cosa real, porque si no, acá este producto me va a dar algo imaginario puro. Y esta de nuevo es simpléctica. Más aún, o sea, no hice nada. Es la misma forma de antes. Es lo que dice acá. Esta coincide con la forma simpléctica del ejemplo anterior, porque podemos identificar el C a la N con R a la 2N. Porque este numerito complejo lo escribo en partes reales e imaginarias, entonces este es el XK y este es el IK. Esto de nuevo da un sistema de coordenadas globales que era el que tenía acá. ¿Bien? Entonces. Bueno, entonces. Ahora. Bueno, hasta acá se da. Es todo lo que conocemos de variedades simplécticas fáciles. Habría que pensar en alguna más. Bueno, empecemos por dimensiones bajas. Por ejemplo, dimensión 2. Vamos a ver, esta esfera. La esfera unitaria en R3, S2. Vamos a ver, esta se puede ver. Bastante fácil que es simpléctica. A ver, una cosita. En dimensión 2, si tomo una 2 forma, al derivar una 2 forma, ¿qué obtengo? Una 3 forma, ¿no? Pero si estamos en dimensión 2, 3 formas no hay, porque eso ya se sabe, ¿no? Hay K formas desde la 0 formas, que son las funciones, hasta la N formas donde la N es la dimensión de la variedad. Si nos pasamos a la dimensión, ¡pum!, caemos al cero. Entonces, en una variedad de dimensión 2, la condición de D de omega igual a cero es gratis. Lo único que tenemos que hacer es encontrar una 2 forma que sea no degenerada. Entonces, en particular, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Recordemos un poquito, esto seguro han visto todo esto en el curso de superficie en R3, o sea, el espacio tangente al S2 en un punto P se puede identificar con el ortogonal al punto P, o sea, con todos los vectores tan perpendiculares al punto P de la variedad, sí, de la esfera. Este es el producto interno usual. Y entonces vamos a definir una dos formas de la siguiente manera. Como estamos en R3, tenemos una cosa auxiliar que nos sirve mucho, que es el producto cruz. Vamos a hacer así. A dos vectores tangentes, de estos que viven acá, en este TPS, lo vamos a multiplicar con el producto cruz y le vamos a hacer producto interno con el punto de la variedad al que son tangentes, el punto de la esfera. O sea, el P está acá, esto está en el plano tangente, acá viene el B y el W. Entonces, bueno, eso me da, perdón, un numerito. Como dije, es claramente cerrada, pues es de grado máximo, está en una dos formas en algo de dimensión 2. Y es no degenerada. Este es fácil de ver usando propiedades del producto cruz. Entonces, si tomo un U cualquiera, tangente al S2 en P, voy a evaluar omega en U y en U por P. Entonces, bueno, por definición es hacer este producto interno P, U por P, por propiedades del producto escalar y del producto cruz. Esto va a salir, acá quizás era algo que tomar unitario, no me acuerdo, pero acá me sale esto que me da distinto de cero.
Acá creo que tomé algo unitario, no me acuerdo. Pero es lo mismo. De esta forma, se para en cualquier grupo de encontrar otro que multiplicado por la omega me da distinto de cero. Entonces ya está, es la degenerada. Bueno, ¿qué me dicen ustedes las demás esferas? ¿Pueden tener forma simpléctica o no? Hay problemas para generalizar esto, ¿no? Esta construcción de acá. ¿Cuáles son los problemas? Primero, en dimensiones mayores, una S2N vive adentro de un R2N más 1, pero en dimensiones mayores, no sabemos, no existen por lo general productos cruz. Eso es una cosa que vale en R3, va a valer también en R7, pero eso no importa, existe algo parecido. Pero ese ya tenemos un problema, no lo podemos generalizar. Otro problema es este. Esta condición de ser cerrada era algo gratis, porque la dimensión de la variedad es 2 y la forma es una 2 forma. Si pasamos a otra esfera más grande, ya no tenemos eso, habría que verificar también, que si tiramos un candidato, tendría que ser cerrada. Acá yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué creen? ¿Hay otras esferas que tienen forma simpléctica, sí o no? Acá está medio complicado que me respondan, como te dijimos antes, pero acá hasta haría una apuesta yo. No sé, les regalaría, ¿no? Bueno, les mandaría por Rappi un domito. No, apuesto que sí. ¿Vos decís? Va, vamos a ver. No sé si alguien más se anima a decir algo. No, no hay. Yo digo que no. Apuesto, pero no mucho. Apostemos. Tengo un Bitcoin, Emilio, que no. Bueno. Sí, acá, o sea, si estuviera dando en una clase común de la facu, yo diría, bueno, el que acierta tiene un punto más en el parcial, pero acá no puedo extorsionarlos así, pero bueno, vamos a pensar después qué podemos hacer. Emilio dice que sí, Juan dice que no, y después todos supongo que tendrán alguna idea más o menos de lo que puede llegar a pasar. Eso va a quedar en suspenso un ratito. Esta clase la vamos a ver. En S4. En S4. Fíjense que hay algunas esferas que tienen propiedades especiales. Por ejemplo, esferas que son paralelizables. ¿Saben cuáles son? ¿Qué quiere decir paralelizable? Una variedad es paralelizable si tu fibrado tangente es trivial. ¿Saben cuáles son las esferas paralelizables? Pregunta, ¿S2 es paralelizable? A ver. Escriban en el chat si quieren, yo se lo traduzco. Quieren, o sea, en general. Si alguien puede hablar. Yo soy moderador, pero no quiero ser objeto de todas las preguntas. Si alguien se anima, bueno, alguien sabe si S2 es paralelizable. S1 sí es paralelizable, eso es fácil ver. S2 no. Porque está ese teorema de la topología algebraica, de que no sé bien cómo se llama en castellano. Esto la bola peluda. Peina la bola peluda. El sistema de esfera tiene pelos, y los peina hay uno que queda siempre con un hueco, uh-huh. No se puede peinar bien, de manera continua. O sea, cualquier campo vectorial en la esfera va a tener un cero. Entonces, la S2 no puede ser paralelizable. ¿Pero sabe cuáles sí son? ¿Hay alguien que tiene algún dato? S7, me gustó. S7 es paralelizable. ¿Otra? S1 ya dije. ¿Hay alguna otra? De hecho, como dato, hay una fórmula explícita, ¿no?, para las esferas impares, con estas funciones de Radon-Ekman, ¿no? De cuántos campos de vectores se pueden armar. Sí, hay una forma. Es mucho más entretenido, por ejemplo, que en S5 hay solamente un campo de vectores. Cero, etc. Bueno, pero entonces, la respuesta es que las únicas paralelizables son S1, S3 y S7. Entonces, S1 y S3 es fácil de ver porque son grupos de Lie, y todo grupo de Lie es paralelizable. S7 no es un grupo de Lie, pero casi. Tiene un producto adentro, el de los octoaniones, que casi le hace grupo de Lie. Y eso alcanza para definir algo que sea paralelizable. Pero nada más. Entonces, bueno. A ver, están escribiendo ahí, es sintetizado. Ah,
puede ser. Bueno, pero bueno, entonces con las esferas algunas veces pasan cosas y otras veces no. Entonces en esta, vale uno saber. Después vamos a ver la respuesta de cuáles son las esferas que admiten estructuras simplécticas. Pero bueno, entonces vamos a usar esta como base también para otra generalización. Ir de S2 a S4, S6, S8, todavía no sabemos cómo hacerla, pero podemos generalizar por otro lado a este ejemplo, y es el siguiente. Voy a tomar una superficie orientada en R3. Si tomamos esa, como es orientada, barra orientable, no, es orientada porque ya encontré un campo diferenciable normal unitario ahí. Entonces hacemos lo mismo. Acá el campo normal unitario era el mismo P, sirve como ese campo. Y acá, ups. Y acá está definido acá. Esa. Oh, perdón que estoy mareando, voy para allá. Yo acá lo hago rápido, pero veo que ahí se mueven despacito las hojas de un lado para el otro. Pero... entonces, esta podemos definir una forma así. Esta se ve de la misma forma que antes, que es no degenerada. Y de nuevo, como estamos con una dos forma en una superficie que tiene dimensión 2, es cerrada. Por lo tanto, es simpléctica. Bueno, hasta ahora tenemos pocas variedades simplécticas, pero a partir de esas pocas podemos construir más. Una forma fácil es multiplicarlas. Si tenemos dos, así. Si tenemos estas dos, tomo la variedad producto, y hay una forma simpléctica natural que es, como suma, es la suma de los dos. La forma simpléctica es la omega 1 en M1 y omega 2 en M2. Está dada por esta, para hacerlo más formal, los pi1 son las proyecciones, tomo los pullback y ahí sumo. Y podemos generalizar un poco tomando combinaciones lineales de ellas. Eso se puede ver. Y no me acuerdo si quedaba... ah, y hay otro ejemplo, ¿qué hora es? 57. ¿Terminamos los ejemplos? Y después sí que charlamos un poco más. Tenemos las variedades de Keller, que esta es un poquito más sofisticada, pero no voy a decir casi nada, porque esto es todo otro tema para otro curso, pero vamos a dar unas definiciones muy básicas. Vamos a decir, esto tiene que ver con la geometría compleja. Entonces, si hay geometría compleja, esto tiene que estar en el numerito i, i al cuadrado es menos 1. Entonces, acá el i... se transforma, ya deja de ser un número, se transforma en un tensor J, que va del tangente en el tangente, se le pone J porque si le ponemos I se confunde con la identidad, entonces tradicionalmente se trabaja con J. Y porque los físicos creo que ponen J en vez de I, el numerito que al cuadrado es menos la identidad, no sé, no estoy seguro, pero capaz que puede ser. Es un tensor que satisface esto, que J al cuadrado es menos la identidad del fibrado tangente. Entonces, definimos eso. No estoy diciendo cuáles variedades tiene, cuáles hay. Hay muchas que tienen, muchas que no. De nuevo, tiene que pasar para que exista una de estas, la dimensión tiene que ser par. Después, la métrica, una métrica riemanniana, uy, ¿qué hice? Perdón, era esta. Una métrica riemanniana, casi hermitiana, es una que es compatible con esa estructura casi compleja. ¿Qué quiere decir? Es una métrica tal que la J es ortogonal. O sea, en cada punto tenemos una transformación lineal ortogonal. Es una isometría. Pero esta condición también nos permite decir que eso es equivalente a que la J sea antisimétrica. ¿Ven? Eso es muy fácil de ver. Esta condición resaltada acá, más esta implica esta, o al revés, esta con esta implica esta. Entonces podemos definir, podemos combinar la J con la cosa compleja con la métrica, de esta forma. Hago el producto interno de JX con Y, y me da una omega, que por esta propiedad de acá, de ser antisimétrica, resulta que esta omega es una dos forma, efectivamente. O sea, es antisimétrica. Es no degenerada. ¿Por qué es no degenerada? Porque este J... es un isomorfismo en cada espacio tangente, porque el determinante de J es más o menos 1, menos nulo, se sale de acá. Y
Entonces, ya tenemos que es no degenerada. ¿Qué nos haría falta para llegar a una variedad simpléctica? Que sea cerrada. Entonces, bueno, no se garantiza, no tiene por qué ser que esta es siempre cerrada. Pero las que son cerradas tienen un nombre especial. Estas se llaman variedades, como también tengo acá, Casey-Keller. ¿Vale? Entonces, se puede, esto se pega, esta es la parte de la geometría simpléctica que se pega con la geometría compleja. ¿Por qué? Todavía no hay... Hay una cosita que molesta. Si yo estuviera viendo esto por primera vez, diría, uy, qué feo la palabrita está casi, que es casi algo es como que le falta para llegar a ser algo más lindo. Y efectivamente le falta. Si, no voy a decir qué es lo que falta, pero si esto omega satisface una condición más fuerte que ser cerrada, que es la de ser paralela con respecto a la conexión de Levi-Civita de la métrica, entonces ahí podemos tachar la palabrita casi, y se llama variedad de Keller. Porque cuando tachamos la palabrita casi, o sea, tachamos casi de acá, quiere decir que hay que pedirle algo más a esta J. Tachamos casi de acá, quiere decir que estamos usando una de las J de antes, a la que le taché la casi. Cuando vale eso, cuando le tacho casi, quiere decir que M admite una estructura de variedad compleja, o sea que la puedo cubrir con abiertos, cada uno de ellos homeomorfos, algún abierto de C a la N, tal que los cambios de coordenadas son funciones holomorfas. Cuando pasa esto, lo de que la forma sea paralela, entonces vale eso, podemos tachar casi. Y queda una variedad que se llama Keller. Y estas son variedades súper importantes en toda la geometría compleja, en la geometría riemanniana, en la geometría algebraica, en un montón de lados aparecen, y son fundamentales, y son tan importantes, y es tan rica la geometría que eso condiciona su topología y podemos conocer mucho sobre la topología de estas variedades. Los ejemplos más importantes son C a la N y el proyectivo complejo. ¿Y qué viene ahora? Ah, bueno, la definición es simplemente, ahí también hay unos cuantos ejemplos clásicos, perdón que lo estoy mareando con la ida y vuelta, pero solo quería decir que si tenemos dos variedades simplécticas, en la categoría de variedades simplécticas tenemos que definir lo que son los morfismos simplécticos, y es simplemente esto, como lo que pasó con los espacios vectoriales. Hacer el pullback de la de llegada coincide con la de la forma de salida. Esto hay que pedir solo diferenciables. Si es un difeomorfismo, este se llama un simplectomorfismo. Y juntamos en este grupo, el simp de M omega, a todos los simplectomorfismos. Hay una diferencia fundamental. Fíjense que todo está como... Habíamos dicho como que estas eran parecidas, una forma simpléctica en un espacio vectorial aparece un producto interno, un producto interno se generaliza con una métrica riemanniana, la variedad, esta se genera una forma bilineal antisimétrica, se generaliza una forma simpléctica, en la variedad en la que pedimos además que sea cerrada. Entonces como que habría analogía, parecería. Pero acá aparece una cosa distinta que no lo escribí. Por ejemplo, tenemos las aplicaciones, la isometría entre variedades riemannianas forman, de una variedad en sí misma, forman un espacio, un grupo de Lie de dimensión finita. Acá no. Algo que vale es que esto... es infinito. O sea, tiene una estructura de un grupo de Lie, Fréchet, que no sé bien qué quiere decir eso, pero es de dimensión infinita. Para cualquier M y cualquier omega. Entonces eso es una diferencia notoria con otras estructuras geométricas, como los automorfismos de la métrica de una variedad riemanniana, que son medidas siempre de dimensión finita, son las isometrías, lo mismo vale con variedades complejas y con un montón de otras, tenemos cosas de dimensión finita. Estas no. Y lo que quería decir, algo rápido, es que si tenemos esta, una variedad simpléctica, la elevamos a la n, obtenemos una forma de volumen, entonces podemos integrar, conocer el volumen de cosas adentro. Si es acotado, un abierto acotado, lo podemos calcular el volumen integrando la función 1, o sea, de esa forma ahí. Y si es un simplectomorfismo de la variedad, entonces quiere decir que preserva la forma omega, entonces también preserva el volumen. Después lo que pasa en realidad es que
los simplectomorfismos preservan volumen. Entonces eso era una característica que le quería comentar. Y bueno, si quieren hacemos un descansito acá, y con esta vamos a dilucidar el misterio de la existencia de las formas simplécticas en las esferas de dimensiones más altas. Entonces, ahora sí vamos a ver algunas restricciones para la existencia de estas formas simplécticas en variedades. Vamos a trabajar, va a aplicar el caso de variedades compactas. Entonces, vamos a usar la cohomología de RAM de una variedad. Esto no sé, supongo que se ve en los cursos de variedades de las licenciaturas, pero por lo menos lo recordamos un poquito. Como les dije antes, la diferencial, la derivada exterior, tenemos, en realidad es así, tenemos un complejo, omega k menos 1, va con la d, voy al omega k, voy al omega k más 1, y así sigue. Y cada vez, si aplico la d dos veces, o sea, por ejemplo, voy de la k menos 1 al k, usando la d, y después aplico de nuevo d, y voy al k más 1, me da 0. Y al cuadrado es 0. Entonces, en particular, me dice, fíjense acá lo que tenemos escrito aquí abajo, que la imagen del D que sale del K menos 1 y llega al K, está contenida adentro del núcleo, Kerr le puse muy en inglés, del núcleo de la D que sale de K y llega a K más 1. ¿Está bien? Eso es exactamente lo del D cuadrado igual a 0. Entonces a de RAM se le ocurrió dividirlos. Tomo a las estas de acá arriba, las de que están en el kernel de la D se llaman formas cerradas, y las que están abajo en la imagen se llaman formas exactas. Entonces uno puede dividir estos dos espacios, o sea, te quedas con todas las formas exactas, al revés, cerradas que no son exactas, módulos las exactas. O sea, dos cosas acá se identifican. Sí, dan la misma clase de cohomología si su diferencia me da una forma exacta. Algunas propiedades de estos espacios son que me dan cero cuando tomo k mayores que la dimensión de la m. Eso es claro porque no hay k más 1 forma, no hay k forma si k es mayor que la dimensión. Entonces ya no podemos ni siquiera definir esto, es cero. Y estos son, heredan una estructura de espacio vectorial que vienen de la que podemos sumar formas, de la suma de las formas, y estos tienen dimensión finita. Cuando, dimensión finita si m es compacta. Y una cosa que es todavía más útil de ver es que estos espacios son invariantes topológicos de m, o sea, no dependen en realidad de la estructura diferenciable de la M. O sea, si le ponemos otra estructura diferenciable, vamos a obtener los mismos espacios de cohomología de RAM. Es el famoso teorema de RAM, ¿no? O sea, lo que dice es que básicamente estos se coinciden con los espacios de cohomología de la cohomología singular, tensoreados con R, con C, con lo que haga falta. Bien. Entonces, para poder definir, para poder ver que algo vive en este espacio, claramente tenemos que empezar con algo cerrado, y a alguna forma cerrada sí le podemos tomar su clase de cohomología. Entonces lo que vamos a ver en esta proposición, esta es una de las pocas demostraciones completas que podemos dar, que es cortita. Si tengo una variedad simpléctica compacta, entonces para todo k desde 1 hasta n, 2n es la dimensión. Entonces la clase omega a la forma omega a la k que vive en el H2k de R es no nula. Acá no lo dije, pero es claro, omega a la k es hacer omega por omega k veces. ¿Está bien? O sea, porque estos espacios podrían dar cero. Esto ya es una restricción topológica. O sea, en este, cuando tenemos una variedad simpléctica compacta, todos estos espacios, cohomología,
son no nulos. ¿Eh? O sea, esto quiere decir que esta omega de la K es una forma, una 2K forma cerrada pero no exacta. ¿Eh? ¿Cómo vemos eso? En primer lugar, ¿cómo sé que puedo tomar, está bien definida esta clase? Para poder ver esto, acuérdense que por definición tengo que empezar con algo cerrado, o sea que la derivada me dé cero. Bueno, por eso es fácil, como sé que d omega es cero, entonces d de este producto exterior de omega consigo misma, que a veces también va a dar cero, usando la regla de Leibniz, la derivada de un producto con K cosas, bueno, esto me va a dar cero, entonces puedo tomarle la clase de cohomología, la clase en este espacio. Está bien definida. Pero entonces ahora supongamos que omega la K es cero, para algún K. ¿Eso qué significa? Que sea cero quiere decir que esta es una K forma, no, perdón, es una forma, 2K forma, que es exacta, o sea, es la derivada de alguien de un grado menos. O sea, es alguien con un alfa en el 2K más 1. Perdón, 2K menos 1. Entonces hacemos lo siguiente. Recordemos que teníamos omega a la n, que era una forma de volumen. A esta le separo k de los factores, porque estoy trabajando con este k. Acá separo los otros que me quedaron, omega a la n menos k. Este omega a la k sé que es exacta, es d de alfa. Entonces lo pongo aquí, d de alfa por omega a la n menos k. Y por propiedades de la derivada exterior, esto es igual a la derivada de alfa por omega la n menos k. Acá estoy usando que omega la n menos k también es cerrada. Acuérdense, esto vale, es la derivada de un producto. Es d de alfa por este, más o menos, alfa por d de este, que es cero. Entonces está bien, estos dos son iguales. Bueno, pero estamos en una forma, tenemos acá la forma de volumen, y estamos en una variedad compacta, entonces lo podemos integrar en toda la variedad, y me da un número no nulo, el volumen. Pero, reemplazamos, omega la n es d de esta cosa de acá. Entonces estamos integrando una forma exacta. Y acá quien viene a nuestra ayuda, este señor Stokes, que dice que exactamente, esto me da cero, el teorema de Stokes. Entonces ahí llegamos a una contradicción, y entonces la contradicción fue suponer que la omega la K era exacta, entonces la es exacta. Por lo tanto, ¿está bien? Entonces ya tenemos una restricción. Y con esto podemos resolver lo de las esferas. ¿Por qué? Porque los espacios de la cohomología de RAM de las esferas se conocen, porque se conocen los de la cohomología singular. Entonces, esta era la respuesta. La esfera S2N admite estructura simpléctica si solo si n es 1. O sea, la única que admite es S igual a 2. Igual a 2 no, la S2. Eso, gracias. ¿Cómo vale esto? O sea, ya vimos que S2 admite formas simplécticas. Entonces una de las implicaciones está. Por otro lado, se sabe por topología algebraica que el H2 de RAM de S a la 2N es 0 si N es mayor que 1. O sea, son todos, para una esfera son todos 0 menos los de las puntas. Entonces en particular, para N mayor que 1, este me da 0. Pero esto contradice a lo que vimos acá. Esta no debería darme 0. Si hubiera una forma simpléctica. Y esa contradicción me dice que para n mayor que 1 no hay forma simpléctica. Entonces ganaron los que decían que S2 era la única. Entonces, muy bien, les debo algo. No sé bien qué, pero bueno, les mandaré un dibujito, un felicitado. Esa es la demostración de que las esferas. Entonces ya tenemos, ya sabemos, S2 no tiene. S2 tiene y ninguna otra admite. ¿Está bien?
Entonces, esto, tuvimos que usar la cohomología de RAM y la relación con la cohomología singular de las esferas. O sea, no es algo súper elemental, pero se puede probar. Y ahora, bueno, a ver, esto, ¿cuánto qué hora es? 18:27, vamos a ver, quizás esto me lleva todo lo que queda de la clase, pero si no, vamos a hacer un poquito. Este es otro ejemplo básico de, y de los originales de variedad simpléctica. Es el fibrado cotangente de una variedad cualquiera. Entonces, vamos a... Entonces, la idea es repasar un poquito cuál es la estructura de variedad que tiene ese fibrado cotangente. Supongo que todos ya lo conocen, pero lo repasamos un poco porque nos hace falta para poder definir la forma simpléctica. Y después vamos a definir una forma simpléctica. Vamos a saltearnos los detalles de que hay cosas bien definidas, de que varias cosas así. Entonces, ya lo van a ir viendo cuando avancemos. Pero este es un... Son variedades simplécticas, la clásica. Entonces voy a tomar una X, una variedad diferenciable, de dimensión n, y voy a tomar su fibrado cotangente. ¿Qué es eso? Es la unión disjunta de todos los espacios cotangentes a la variedad. O sea, voy variando el X en cada... Tengo la variedad acá, en un punto X tengo... el espacio cotangente. Lo pienso como el tangente porque es más lindo, ¿no? Si quieren, se puede ver también como, como fibrado, que esta es la variedad, entonces acá arriba tengo parado un espacio vectorial de dimensión la misma que la de la variedad, que está formado por todas las funcionales lineales en el espacio tangente a la variedad en ese punto. Entonces, eso es el fibrado cotangente. Como lo estoy diciendo así, parecería como que el fibrado cotangente es un producto. Es esto por esto, pero no vale en general eso. Están todas unidas como torcidas estas fibras. Porque esta variedad la dibujé acá plana, pero la dibujé, no, la puse. Pero como se va torciendo, el fibrado cotangente no tiene por qué ser un producto. A esto lo tomamos, lo consideramos así. A los elementos del fibrado cotangente lo pensamos como un par. Que como les dije, no está bien. Es un abuso de notación. Pero los pensamos como pares. Entonces van a ser un par donde X es un puntito de la variedad y sí es algún elemento del dual del tangente a X en ese punto. O sea, una forma de la variedad, una función lineal. Bien. Y tenemos la proyección canónica, que es a cada punto de este fibrado cotangente, lo mandamos a la base, o sea, mandamos al X tal que el elemento S vive en el correspondiente cotangente ahí, en el punto X. O sea, esto. Entonces, ¿cómo hacemos para...? Recordemos cómo se le da una estructura de variedad diferencial a esto. Si tomamos un entorno coordenado U en la variedad de X, en la original, o sea, U... y phi es el ohmio con la virtud de regla n, x1, xn son las funciones coordenadas. Entonces, si tomo algún elemento del t cotangente, o sea, del cotangente a x en el puntito x, entonces este, bien sabido que lo podemos escribir como una combinación lineal de los elementos de la base, que son estas, las unas formas dadas por la carta. Para algunos, xi y nr. Y entonces vamos a definir una función que va a resultar biyectiva entre pi a la menos 1 de u. O sea, esto que es juntar todos los cotangentes a la variedad, pero todos los cotangentes que están parados sobre un puntito que vive en el u. ¿Tú, tú, tú? O sea, toda esta variedad, acá está el u, acá, me fijo todo lo que está acá arriba. Ese es pi a la menos 1 de u. No sé si me están viendo, espero que sí, porque estoy haciendo acá todas muecas con las manos y no sé si me ven o no, pero bueno, ni por. Sí, sí te ve, sí. Bien, y si no se ve no se pierde nada, digo, no sé, está, wow, está un gráfico. Bien. Cada uno decide el tamaño. Sí, si quieren verlo grande pueden poner donde pone no, vista. No, está bien, ¿para qué verme mi cara muy grande? No, está bien, así chiquita. Bien, entonces podemos definir esta función phi tilde que va a depender de esta phi de antes, que sale de ese pi a la menos 1 de u y llega a un producto
a phi de u por RLN, que vive en un RL2N, es que a este puntito del cotangente XY lo manda a las coordenadas de este punto con el sistema este, con el phi, o sea, X1, XN. Y manda después al segunda copia de RLN, lo manda, les mete estos numeritos que aparecieron acá, el XY1, XN. Y esto es biyectiva porque, bueno, esto me rellena todo el RLN acá, y phi, bueno, me rellena todo esto. Y bueno, y a la vuelta también se puede, dado uno de estos, puedo construirme un elemento del pi a la menos 1 de u. Eso es fácil. Yendo para atrás usando esta formulita de acá. Bien. Entonces vale que el T estrella de X admite una estructura de variedad diferenciable de dimensión 2n, tal que esa pi es una submersión diferenciable, y estos conjuntos, el dado por el pi a la menos 1 de lu con la correspondiente phi tilde, recuerden, a ver si se corre rápido, más o menos, ahí está, era esta phi tilde, estaba definida acá y llegaba a un abierto de RL2n. Entonces, este es un entorno coordenado. O sea, tomo el UFI, entorno coordenado del X, me construyo esto, y entonces este va a resultar un sistema coordenado en el cotangente. La unión de todos ellos me determina un atlas, y después quedo el atlas maximal y todo eso, pero sale que es una variedad diferencial. De hecho, también usando estos entornos se puede definir bien la topología que se le da al cotangente, para que estos salgan abiertos y la proyección salga continua y sale todo lindo. No lo dije acá. Ah, sí, acá está. La dimensión es 2n, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos con eso. Y veamos, definimos entonces ahora una dos forma en pi a la menos 1 de u. Oh, este. Pi a la menos 1 de u. De esta manera. Esta es como muy parecida a la canónica de RL2N. Fíjense que en el entorno coordenado pi a la menos 1 de u, ¿las coordenadas quiénes son? Poner primero los x y poner después los xi, que era lo mismo que teníamos en RN cuando metíamos todos los x primero y después todos los y. ¿Está bien? Y hacíamos, y la forma era, bueno, esto no fue, era hacer todo d de xi por d de y. Es exactamente esto. Bueno, pero eso está definido únicamente en un entorno coordenado. Habría que ver, bueno, eso lo hago para todos los entornos coordenados. Que habría que ver que está bien definido, o sea, que si dos de esos entornos coordenados se superponen, está bien definida la cosa ahí. Bueno, eso es justamente lo que no vamos a hacer, porque es la cuenta típica de la geometría de las variedades con campo, las reglas de transformación, de cómo pasa un campo de un sistema a otro, una forma de un sistema a otro, todo eso se arregla, pero me estoy adelantando. Primero, vamos a definir alfa, es esta una forma, en el pi a la menos 1 de u. Es tomar xi sub i con d de xi. Entonces, es claro que omega es menos la diferencial de esa forma alfa. Ah, no lo puse, no sé bien por qué, pero alfa se llama una forma de UV. Bueno, entonces, lo que hacemos es, uno prueba que esta una forma está bien definida, el cotangente. Es más fácil con una forma. Y bueno, entonces, porque estamos trabajando en el cotangente, esto en el tangente no anda. ¿Por qué? Porque las formas se transforman cuando, al cambiar una forma de un sistema de coordenadas a otro, se transforma con ciertas relaciones, nunca me acuerdo bien cómo se decía, contravariante, covariante, qué sé yo, de alguna forma en la que todo esto funciona para las formas. Entonces en el cotangente podemos definir esta estructura, esta una forma. Y entonces, si esta está bien definida, al tomar su derivada, obtenemos con un menos, ¿sí?
estas dos formas va a resultar bien definida en todo el cotangente, y es una forma simpléctica, porque si se fijan, al tener esta expresión me resulta no degenerada en cada expresión local, en cada entorno coordenado, entonces sale no degenerada en todos lados. Entonces este es un espacio sumamente importante en la geometría simpléctica, y esto vale para cualquier, fíjense, para cualquier variedad. ¿Eh? Entonces, sí, eso. Y además otra cosa que podemos darnos cuenta es que esta es una forma de qué tipo. Es justo una D de alguien, es una exacta. Entonces, no pasa lo que ocurre en el caso compacto. En el compacto, acuérdense, en particular si tomamos acá K igual a 1, esto me dice que omega es cerrada pero no exacta, no puede ser exacta. El problema fue acá Stokes, ¿no? Que usamos muy fuerte, una cosa muy fuerte, la compacidad usamos para... nos permitió usar Stokes. Acá ya no tenemos compacidad, y de hecho existen formas de simplécticas que son exactas. Bueno, eso ya valía con R a la 2N en realidad, pero bueno, me acordé de decirlo justo acá. Algunas propiedades más o menos lindas de estas. ¿Qué era esto? Fíjense, bueno, lo que le dije recién, esta omega es exacta. Entonces hay un contraste marcado con el caso compacto. También se puede describir de una manera intrínseca sin usar coordenadas esta estructura simpléctica. ¿Cómo es? O sea, de nuevo, vamos a ver que la forma de Liouville alfa tiene una descripción intrínseca. Y, bueno, y por consiguiente va a tener la omega, porque es la derivada de esa alfa. Entonces, se puede ver que es así. Si tomamos un P, un punto cualquiera en el cotangente, podemos verificar que la uno forma esta de Liouville alfa en el puntito P es exactamente igual a el pullback por la diferencial de pi, o sea, la pi era, acuérdense, la proyección del cotangente de la variedad, en el punto P de xi, donde esta xi era la 1 forma que está en x, y este el x xi me determina en el punto P. Es medio todo como un menjunje, un trabalengua. O sea, lo que podemos decir es así. La 1 forma esta, evaluada en un vector tangente al cotangente, ¿está bien? O sea, es un B que vive en el espacio tangente al cotangente en el puntito P. ¿Esto qué me tiene que dar? Me tiene que dar un número, ¿no? Es una unoforma en un vector. Este numerito es el que se obtiene haciendo xi, esta unoforma de acá, aplicado a la imagen de este vector B cuando lo proyecto con la diferencial de la proyección canónica. ¿Vale? Entonces, no sé, me parece como que es un poquito más fácil de entender esta descripción con la coordenada. Por lo general es más linda, son siempre más lindas las descripciones sin coordenadas que las con coordenadas. Pero en este caso me parecía que era como más sencilla esta. Entonces, trabajamos con esto y después le decimos vale esto. ¿Y cómo sé que son iguales? Porque si yo le evalúo en un espacio, en un entorno coordenado, me da lo mismo que tenía antes. Esa es la verificación. Está hecha en las notas. Pero bueno, y esta descripción intrínseca también es lo que permite hacer algunas cuentitas más rápido. Por ejemplo, esto de la naturalidad. ¿Qué pasa si tengo un difeomorfismo entre dos variedades, X1 y X2, el difeo se llama F? Y bueno, ahora considero los fibrados cotangentes de cada una de estas variedades,
de la X1 y la X2, y en ellos considero las formas, la alfa i y la omega i correspondiente, o sea, la una forma de Liouville y su derivada, que es una forma simpléctica. Entonces, lo que yo digo es que existe un difeomorfismo entre los cotangentes que levanta a F. O sea, tenemos un difeomorfismo acá. Fíjense en este diagrama que está aquí abajo. Tengo acá la función F entre X1 y X2. Tengo los cotangentes que proyectan sobre las variedades con las correspondientes proyecciones. Y existe un difeomorfismo que hace que este conmute. Y F barra no es difícil de definir, o sea, es como natural definirlo. ¿Cómo sería? Tengo que decir cuánto vale en algún puntito del cotangente de la primera variedad. En el X1, Xi1. Me va a dar un X2, Xi2 en la variedad. Ah, cierto que yo había puesto llamado M primero, pero después los cambié. Esto no es M. Es cotangente de la X2. Así. Bueno, tenemos este puntito, X2, Xi2. ¿Dónde, cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene este punto? El X2 claramente tiene que ser la imagen de X1 por AF para que esto conmute. Y Xi2 es... A ver, tengo el Xi1. Es tangente a la variedad 1 en el punto X1. Entonces lo traigo a la 2 usando la F a la menos 1, con el pullback. Entonces, ¿qué sería esto de acá? Porque las formas, ¿cómo es? Los vectores se llevan con la diferencial, pero las formas se traen. Entonces, por eso uso el F a la menos 1 para traerla. Entonces... ¿Cómo es pullback y push? No, push forward. Bueno. Y esta anda. Y, a ver. Es fácil ver que es biyectiva. Porque F es biyectiva. Y lo único que habría que verificar un poco, hacer una cuentita, es verificar que es infinito. Con la estructura diferencial que tienen todas estas. Estos fibros cotangentes, pero bueno, eso queda de tarea. Y es fácil ver que es un simple ectomorfismo entre las dos. Entonces ahí tenemos más ejemplos, otros ejemplos de simple ectomorfismos. Lo que uno prueba en realidad es que el pullback, el pullback de la uno forma de Liouville de la segunda es la primera. Y como la diferencial conmuta con pullback, se ve que también trae a las dos formas. Y esta cuenta no es difícil, bueno, eso para nada es difícil. No me acuerdo si yo agregué. No, esa no es. Una cosita, entonces fíjense que si ahora... No sé dónde agregar esto, porque no dejé espacio, pero bueno, a ver, permítanme agregar una cosita acá. Si hago esto con la misma variedad, si tengo f de x a x difeo, obtenemos un f barra que va del cotangente de x a cotangente de x, que por lo que vimos acá es un simple... Esta palabra es horrible y no sé ni cómo abreviarla. Simplectomorfismo. Entonces tenemos una aplicación que cada función, a cada difeo de x, lo manda a los simplectomorfismos del T estrella de x. Y esto es un homomorfismo de grupos con la composición, ambos, inyectivo. Este es morfismo de grupos. Bueno, eso no lo pongo, pero inyectivo. Entonces, fíjense que acá ya tenemos... En las notas también probé que no es sobre.
Hay simple tomorfismo de fibro. Perdón, siempre me equivoco en algo. Acá. Hay simple tomorfismos que no son de la forma F barra para alguna F. Pero bueno, eso es, no es fácil de ver, no es difícil de ver. Pero lo que vemos es que es inyectivo, o sea que adentro de este espacio de los simplectomorfismos del cotangente está metido todo esto. Y eso ya. Esto tiene ya dimensión infinita. El espacio de funciones, ahí podemos construir un montón de funciones diferenciables. Bueno, hay que ver qué es el difeomorfismo. Pero hay muchos, ¿vale? Entonces podemos tener cosas de dimensión infinita. Esa es otra forma de verlo. A ver, ¿y qué hora es? 18:48. Voy a cambiar un poco el orden de cosas, porque ahora vendría a hablar de las órbitas coadjuntas, por lo cual sería como medio largo. Vamos a pasar a otro tema que es un poquito más rápido, que también me resulta muy interesante. Esto, si se quedan con ganas, lo vamos a ver mañana, a esa parte que salte. Pero quería hablar de subvariedades lagrangianas. Como quieras, Adrián, tampoco es que hay que terminar a las 8. O sea, si te parece que este es un buen momento para cerrar, cerramos acá, como prefieras. No, lo que me gustaría, solo quería saltear el tema anterior porque era medio largo. Entonces, me parece que en estos minutitos que quedan podemos hablar de estas subvariedades. Perfecto, como quieras. Porque es mucho más corto. Entonces, estas subvariedades lagrangianas, ¿eh? Adentro, ¿se acuerdan que en los espacios vectoriales habíamos dicho que teníamos varios tipos de subespacios? Dependiendo de cómo se lleva a veces su espacio con la forma omega. Podría ser que el omega restringido a él fuera de nuevo degenerado. O podríamos tener otro extremo, en que restringido a él me da cero. Fíjense, esto es una diferencia grande con el espacio producto interno, ¿no? Con tener un producto interno definido positivo, la restricción a cualquier subespacio es siempre otro producto interno. Acá no tenemos eso. Bueno, pero de todos esos, los más interesantes son los lagrangianos, los subespacios lagrangianos. Y eso tiene su correspondiente versión en la parte de las variedades, que son las subvariedades lagrangianas. Entonces, ¿cuáles son esas subvariedades lagrangianas? Son las que paso a definir. Tomo una variedad simpléctica, dimensión 2n. Entonces, una subvariedad, se va a decir, una subvariedad lagrangiana, si el espacio tangente a ella, lo estamos pensando como incluida, ¿no? L está metida dentro de M. Este, el TXL, es un subespacio lagrangiano del espacio tangente a M en el mismo punto, donde estoy usando la omega X para hacer un espacio vectorial simpléctico. Y eso tiene que valer para todo X en L. Otra manera de ver eso es decir lo siguiente. Si J de L a M es la inclusión, entonces el pullback de omega por la inclusión es cero. Y además, acuérdense, esto, si lo dejamos ahí, sin esto, eso sería lo que se llama una variedad isotrópica. Los lagrangianos eran justo subespacios en los que yo restringía la restricción del omega, L me da cero, pero además era maximal con esa propiedad, y eso pasa cuando la dimensión de lagrangiano es la mitad del espacio total. Es lo mismo que pasa acá. Eso hay que pedirlo a este. Entonces, son muy importantes estas. Voy a dar unos ejemplos y después voy a mencionar por qué son importantes. O sea, bueno, yo me convencí porque alguien mucho más importante que sabe muchísimo lo dijo. Entonces yo reproduzco lo que dice esa gente. En R2N podemos construir un montón de subvariedades lagrangianas. Con la forma canónica, ¿no? O sea, si tenemos las coordenadas x1, xn, y1 y n, entonces podemos tomar el lagrangiano 1 sería cuando tomamos que todos los i son 0. Esa es una posibilidad. Claramente la forma se muere si evaluamos dos cosas. El L2 es hacer lo mismo, pero matando los x, haciéndolos 0, también me da el lagrangiano. Y otro que también hay que pensar un poquito, pero también sale fácil, es ver cuando son las de, como la diagonal sería, cuando x, y es igual a y para todo. Y esto se puede generalizar de un montón de maneras. Pero bueno, pongo esto nomás.
Pero ahora vamos a ver las subvariedades lagrangianas un poco más interesantes. Por ejemplo, con las que vimos recién, con el cotangente. Si tomo una diferenciable cualquiera, T estrella de X sur infinito cotangente, con la forma simpléctica que vimos recién, la sección nula es tomar el conjunto de los X, psi, donde el psi en realidad es cero. No sabía bien cómo escribirlo de una forma linda, porque X, cero queda feo, pero bueno. El psi que acompaña al X es la funcional lineal nula en el cotangente, en el tangente a X en el puntito X. Entonces, o sea, adentro, si está la variedad acá y tengo todos los cotangentes que la atraviesan, entonces estoy tomando una sección, que es cuando pongo todo cero en la parte de la forma, y esta es una variedad difeomorfa a la original. O sea, estoy viendo a X metido adentro del cotangente. Y entonces es fácil ver, esta uno forma, la de Liouville, se anula en esta. Todos estos X me dan cero, todas las coordenadas me dan cero. Entonces, esta omega vale cero en la sección 1. Ahí ya tenemos un ejemplo de una subvariedad lagrangiana. Otras, que hay la misma variedad en el cotangente, es todo por las fibras. O sea, fíjense, o sea, teníamos la variedad, entonces pensábamos que acá estaban parados todos los posibles cotangentes. Entonces, si me paro en una de esas rayas, en uno de esos espacios vectoriales, ahí todas las coordenadas de X son constantes. Entonces, al derivarlas se me dan cero, entonces la omega también me sale cero en esa fibra. O sea, esas son otras subvariedades lagrangianas. Y no son las únicas, hay más todavía. Si tomo, puedo tomar una uno-forma, cualquiera en X, el mu le llamé, pero ¿qué es una uno-forma en X? Es básicamente una función diferenciable, o sea, es una sección de este fibrado. O sea, es una función diferenciable que sale de X y va hacia el cotangente. Con cierta propiedad, ¿no? O sea, cuando la... llego al cotangente y cuando lo proyecto me tiene que quedar sobre el mismo punto de que salí. Pero bueno, puedo definir lo que es el gráfico de mu. O sea, x mu es el conjunto de puntitos que obtengo al hacer x con la 1 forma evaluada en el punto x. Por ejemplo, si mu es 0, la 1 forma nula, la x mu es el x0 de arriba. Es consistente en la notación, eso un punto para mí. Entonces, uno se preguntaría, estas variedades, ¿cuándo son lagrangianas? Y uno puede ver, está hecho en las notas, no es difícil de ver, es que esto es lagrangiano sí, solo si la mu es cerrada. Entonces tenemos un montón de y me parece que no son todas, hay más seguro. Y otro ejemplo es si tengo una variedad simple, ahí tendría que haber puesto una pausa, acá, pero bueno, me di cuenta tarde, ahora me doy cuenta. Si tenemos una variedad simpléctica y F es un simplectomorfismo, podemos ver, definir el gráfico de F, o sea, de la forma usual, el gráfico de F es el conjunto de puntos X con F de X, tal que X está en M, esto vive adentro de M por M. No sé por qué no lo puse. Y si se acuerdan, esta podríamos definirle muchas formas simplécticas en el producto. Esta va a ser una subvariedad lagrangiana cuando acá elegimos que en un factor tomamos la omega, y en el otro factor tenemos menos omega. Entonces, con eso ya eso es fácil de ver. Entonces, fíjense que podemos identificar a muchos objetos geométricos como subvariedades lagrangianas adentro de alguna variedad simpléctica. Por ejemplo, bueno, esto no importa tanto, a una variedad cualquiera, X, la podemos ver como una subvariedad lagrangiana adentro de una variedad simpléctica. ¿Cuál variedad simpléctica? El cotangente a ella.
Entonces la podemos meter ahí adentro, porque X es difeomorfa, la X0 esta. Chao. A una 1 forma, en una variedad cualquiera, también le puede, cerrada, a una 1 forma cerrada, también le podemos asociar una subvariedad lagrangiana. Con esta, viéndola como el gráfico de una 1 forma adentro del cotangente. Y a un simple ectomorfismo, una variedad simpléctica, también lo podemos ver como una subvariedad lagrangiana, lo podemos ver así. Entonces, hay muchos objetos geométricos que se pueden ver como subvariedades lagrangianas, y esto hizo que Alan Weinstein, uno de los grandes estudiosos de la década de los 70 para acá, de las variedades simplécticas de Poisson, afirme que todo es una subvariedad lagrangiana. Entonces, eso es un lema que... Esto le llaman así, a ver si... Weinstein's Creed. Creed, lo estuve buscando, quiere decir credo, el credo, o sea, es como el fundamento de una religión. Entonces esto para... Weinstein no lo llamó Weinstein Creed, obviamente, él lo llamó Simplectics Creed, es el, como el fundamento de la geometría simpléctica, el credo de la geometría. Yo puedo ver, o sea, yo entendí más o menos esta parte de acá, de porque podemos ver varias de estas objetos geométricos como subvariedades lagrangianas. Supongo que Weinstein tenía mucho más, una visión mucho más panorámica, entender por qué puede afirmar esto, una cosa tan fuerte, pero bueno, ahora se llama así el Weinstein Creed, y me parece que ahora ya, sí, es un buen momento para terminar por hoy. Muchas gracias por la atención y por haberse quedado hasta esta hora. Bajo un poquito ahora el número de participantes, pero es bastante alto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adrián, un aplauso. Gracias. Bueno, tenemos aquí todavía 65, 70 personas, o sea, que para la hora que es, me parece que es... Esto es loco, me parece. Sí, sí. Sí, la verdad que esto que, esto que comentas del credo de Weinstein es... ¿Cómo decías, perdón? Nada, que esto que comentas del credo de Weinstein, que es como que realmente en la comunidad de la geometría simpléctica la gente lo usa, o sea, incluso aparecen diapositivas a menudo, ¿no? Y como que es una cosa que es de conocimiento, ¿no? Para todo el mundo es... Claro, por eso realmente, me pareció la sí, frase, me pareció linda. Entonces, si se van sabiendo que alguien le pregunta, ¿qué es una subvariedad lagrangiana? Bueno, muchos no me acuerdo, pero yo sé que todo es subvariedad lagrangiana. Eso es algo bueno, me parece. Como que para, se van con esa idea. Bueno, preguntas, comentarios. Bueno, te agradece mucho el chat. Si me preguntas, yo le hago una pregunta. Quiero decir, quiero tarea, homework. ¿De dónde viene la palabra simpléctica? ¿Qué quiere decir? Ah, ok. ¿Quién la inventó? Bueno, para que lo busquen los estudiantes. Eso, para que lo busquen. O sea, a ver si tiene algo que ver con el área o algo así, puede ser. No tanto. Pero, de hecho, leí, Weinstein en el mismo paper donde puso esto, dijo que simpléctica es el nombre de un hueso de un pescado. No sé qué pescado. Pero bueno, eso no es lo que, no apareció por eso, ¿no? Porque, porque una forma simpléctica es parecida a un hueso de un pescado, ¿no? Pero, de un pez, no es pescado, pez. Pero bueno, tiene una explicación más o menos porque se llaman simplécticas las cosas simplécticas. Bueno, ya está. Para mañana. Bueno, pero ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Hola, hola. Bueno, muy buenas el curso, se agradece bastante. Gracias. Tengo una consulta, o sea, bueno, quedé fascinado con la pregunta que dejó en el curso de la esfera, respecto a cuáles podían ser, o sea, si había más esferas que podían tener esta propiedad simpléctica, o sea, que podían estar contenidas. Me queda dando vuelta algo, o sea, el toro, para el caso del toro, o sea, por proponer la misma pregunta para el toro, en el caso del toro, al parecer, entonces, tendríamos más posibilidades, o sea... Todos los toros tienen. Usar para todo. Todos los toros tienen. Obviamente los toros de dimensión par. Porque el toro es el cociente de Rn sobre Zn, y la forma
canónica simpléctica de R a la 2n es invariante por el retículo de z a la n. Entonces pasa el cociente. Perfecto, o sea, sí, más que nada esa era la pregunta. O sea, no hay ningún toro por ahí que se escape. Sí. Muchas gracias.